Sí, señor. Vecinos del departamento Belgrano y parte de la ciudad de La Punta, pero les vamos a contar también cómo nace este problema con el que se encuentra San Luis Agua. Martín Manoni es gerente operativo de San Luis Agua y San Luis Agua y está en línea con nosotros. Martín, buen día. Pablo y Emiliano te saludan. Sí, buen día Pablo, Emiliano. Buen día a toda la audiencia. Bueno, un placer. Gracias por atendernos. Bueno, primero, este problema de suministro ya está solucionado, pero vamos a comenzar con el problema que se encuentran ustedes cuando llegan a este lugar. ¿Con qué se encontraron? Bueno, en días de la semana pasada se observa a través de un monitoreo que hacen las cuadrillas de acueductos la rotura del acueducto matriz de que va desde Nogolía a La Punta y que provee a la planta potabilizadora número 2 de la ciudad de La Punta y al acueducto Huáscara, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto se da en inmediaciones de lo que es un cargador hidrante de camiones ahí en la localidad de la Villa de la Quebrada. Bien, uh-huh. Esto ya está solucionado, ¿no? O sea, ya los vecinos ya han recibido el servicio con normalidad. Bueno, sí, a partir de ayer, en las primeras horas de la mañana, el acueducto de Huáscara ya estaba en condiciones de puesta en régimen, y bueno, y el Nogolí La Punta, que abastece a la ciudad de La Punta, eso fue el día lunes también, a pleno en lo que es los parámetros de conducción, bueno, para abastecer a los usuarios. Uh-huh. Bien, bueno, entonces esto ya está solucionado. Hoy el suministro está llegando con total normalidad, tanto para los de la gente del departamento de Belgrano. ¿Y la ciudad de La Punta era en su totalidad o era un sector de la ciudad de La Punta? Bueno, la ciudad de La Punta tiene una diagramación en lo que es fuentes de ingreso a la localidad de agua cruda, ¿no? O sea, y que ingresan a las plantas potabilizadoras, donde tiene la particularidad de tomar de lo que es Cámara 35, que viene de todo lo que es la cuenca Río Grande y la Florida, uh-huh. Y después toma de la cuenca de Nogolí a través del acueducto Nogolí La Punta, que este solo abastece la planta 2. En Bien. Cambio, de la planta 1 se pueden abastecer sectores que también aborda la 2, entonces es como que en La Punta el suministro no fue interrumpido totalmente. Tenían suministro a través de Cámara 35 La Punta. Claro, bien. Bueno, y la recomendación, Martín, para esta época del año es el cuidado y el uso responsable del agua, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. En esto hay algo que es de vital importancia, es que todo el componente social que gira en torno a lo que es acueductos y usos, ¿no es cierto?, que tiene el vital elemento, son igual o más importantes que las estructuras que lo conducen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad en su conjunto, obviamente que todos los usuarios de San Luis Agua, ¿no?, tiene una responsabilidad enorme, ¿no es cierto?, a la hora de hacer uso racional de lo que es el recurso, de tener reservorios, como bien lo establece el Código de Agua, un reservorio que te permita amortiguar a lo mejor situaciones de mantenimiento o de corte del acueducto para arreglo de una rotura, como lo que sucedió hace días, reservorios que aguanten un mínimo de 14 días, ¿no? Entonces, de esta manera es muy estable el abastecimiento del usuario y obviamente los márgenes de tiempo, ¿no es cierto?, para poder trabajar sobre los ductos, ¿no? Bien. Sabemos que toda la cuenca que abastece, ¿no es cierto?, a nuestra provincia depende de las precipitaciones y no como otras provincias, ¿no es cierto?, donde los abastecimientos a las cuencas son a través de grandes nevadas y a veces hielos eternos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, San Luis depende de las precipitaciones a través de la política de Estado, su política hídrica, y San Luis Agua, ahí entre medio, administrando y regulando los diques y acueductos que hacen poder tener un abastecimiento sustentable, ¿no?
Bien, bien. Martín, te queremos agradecer por tu tiempo y la amabilidad de atendernos. Por favor, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Buena jornada.